Vas a Ya. escuchar en la película, como todo lo grabé, yo te doy ahora la película en un disco, para que tú lo escuches ahora con despacio. Todo lo que hablábamos, todo lo que se dijo. Pero no, no entró en hipnosis, es que hubiera sido muy bueno que entrara. Claro, sí. Bueno, entonces, sigamos con la mona. Tenemos, se murió Ferney. Después de eso me casé con John Jairo. Ahora estoy con Jorge Enrique. Bueno, ¿qué más vamos a mirar hoy? No, mijito, tiene mucha tarea y vamos a mirar muchas cosas. Vea, primero que todo, lo más importante es mirar la parte de mi condición visual. Mirar, a ver, yo quiero saber si es, si mi condición visual es producto del karma. Si tengo que aprender algo al respecto, si me falta mucho para aprender ese algo, o si ya puedo encontrar una solución. O quiero saber si fue al contrario pues por situaciones, porque a lo largo de mi vida he tenido muchos episodios de manejo de magia negra y todo, no mío, sino que me lo han hecho. Entonces quiero saber también hasta qué parte por mis mismas condiciones anteriores o algo, he sido yo misma generadora de estar viviendo eso en ese momento y cómo poder sanar eso para alejarme y no de ser tan propensa a ese tipo de situaciones. Bueno, quiero saber si puedo tener una solución médica o espiritual en ese momento a mi condición visual, o si de una vez debo de aceptar esa situación y entonces en ese caso pedir ayuda para poder manejarla de la manera más óptima posible, cosa que no sea, cosa que pues, a mí me cuesta mucho todavía la parte de depender, porque siempre he sido, desde niña he sido muy autosuficiente, entonces lo que más me ha afectado es el tener que pedir ayuda, el tener que buscar el apoyo de otras personas que no siempre están disponibles, que no siempre tienen la mejor aptitud, que no siempre están receptivas a servir. Entonces, eso es lo que más me ha afectado. Pero hay muchas posibilidades en este momento de uno, hay muchas herramientas a través de las cuales nosotros, a pesar de tener una discapacidad, podemos llegar a ser completamente, no de pronto completamente, pero sí en un alto nivel autosuficientes. Y a eso es lo que yo quiero llegar. Si tengo que seguir viviendo esa situación, por lo menos proporcionar lo mayor que pueda de mi parte y cómo encontrar las herramientas también fuera para vivirla lo mejor posible sin ser una carga para nadie, sin tener que estar dependiendo tanto de otras personas y viviéndola pues lo más placenteramente posible que se pueda, entre comillas, pero bien, que no me amargue, que no me estrese, que listo. Entonces, bueno, esa parte en cuanto a lo de la condición visual. Ahorita cuando conversaba con el señor allá afuera y él me decía que de pronto una posibilidad también puede ser que los donantes no estén muy conformes con estar haciendo parte de mi vida y de pronto eso también ocasiona que se estén dando los rechazos. Puede ser una posibilidad que sea que la energía de las personas que estén por ahí vibrando a mi alrededor y por alguna razón se sientan incómodas conmigo y no quieran estar ahí. Entonces, que buscar una forma de comunicarnos con ellos o algo para ver qué está pasando al respecto. Bueno, eso es lo más importante, buscar soluciones habidas y por haber a mi condición visual, irme con una respuesta hoy. O simplemente me meto en un centro de rehabilitación y aprendo a manejar mi vida así, o empiezo a buscar alternativas de una nueva cirugía o alternativas de volver a remediar, porque todos estos procesos de la cirugía, de que fue maravilloso, de que es maravilloso volver a ver, de que me siento libre, mejor dicho. Y luego, el momento en que empieza, ha sido muy traumático para mí. Entonces, eso me ha llevado a que en este momento yo me haya cerrado y no haya querido buscar una nueva posibilidad de otra cirugía. Porque no sé hasta qué punto estoy en condiciones de volver a soportar ese proceso. Entonces, hoy quiero encontrar respuestas frente a eso. En cuanto a la condición visual. En cuanto a mi vida personal, yo tengo, pues me sucede algo que en la parte sexual, yo con mi esposo, con la persona que tengo en el momento, hace aproximadamente 9 años,
que no tenemos vida sexual. Simplemente compartimos una casa, compartimos algunas cosas, pero no es una vida íntima. Y de alguna forma, en la primera relación que tuve, cuando estuve casada, a pesar del poco tiempo que llevé casada, al muy poco tiempo empezó a presentarse una situación similar. Entonces eso me ha llevado a confrontarme qué tanto es que está pasando algo con esas parejas o qué tanto es que está pasando algo dentro de mí que está ocasionando que esas cosas se den. Por ese lado. Por otro lado, en cuanto a las relaciones sentimentales, es muy difícil para mí desapegarme de alguien. Es muy difícil. Y no, ¿qué te digo yo? No soy capaz de terminar una relación. Así sepa que no es lo ideal para mí. No soy capaz de terminarla. Y si la acepto y si la termino, fácilmente cedo ante las pretensiones de la otra persona para volver. Tiene que ser que la otra persona sea quien tome la decisión y quien se encierre y que definitivamente marque distancia. Pero por mi parte, soy como que incapaz de terminar esas relaciones. Aunque sea consciente de que de pronto, igual nunca he tenido una relación pues que sea sumamente tormentosa o dañina o algo, pero sí mis relaciones en las que soy consciente es que no es, no es, no, pero igual continúo ahí hasta que sea la otra persona quien decida. Entonces también quiero manejar un poquito de esa parte. Y en la parte económica, tengo un gran miedo al éxito, al bienestar económico, al progreso. Yo me esfuerzo por estudiar, me preparo, me capacito. Sé que tengo muchas capacidades en muchas áreas, me desempeño muy bien en muchas áreas. Soy especialista en los trabajos voluntarios, todos me llueven y todos los hago y recibo muchas felicitaciones al respecto. Pero cuando se trata de generar recursos, empiezo muy bien, las cosas empiezan fluyendo y de un momento a otro se genera el bloqueo. Y todo vuelve y se estanca y vuelve atrás. Pero yo sé que es algo que hay dentro de mí, porque igual el mundo continúa, la gente sigue ganando dinero, las fábricas siguen creciendo, las empresas siguen dándose, todos los negocios se llenan. O sea, es algo que está pasando conmigo y no sé qué es. Y aunque yo sé que el dinero no lo es todo, sé que también es un medio supremamente importante, sobre todo cuando vivimos en comunidades y cuando tenemos familias a las cuales necesitamos apoyar y ayudarles a resolver situaciones. Entonces, esa parte también me preocupa mucho. Yo creo que si logramos cosas en esos tres aspectos, pues. Listo, vamos a ver qué pasa. Ya usted tomó aromática, ya me va a servir una para mí y empezamos. Hágale bien, por ahí Vale, ya la disfrute, traigo. ¿verdad? Bueno, Mona, cierra los ojos. Hace rato ya me quedé dormida. Cuidado, se duerme que la despierto. Oiga, ¿esto acaso es un hotel? Ah, pensando que esto es un hotel de 5 estrellas. No llega ni a media siquiera. No, pero la colchonita sí está confortable. Entonces, ahora sí, afloja todo tu cuerpo, relájalo. Vamos a hacer un ejercicio de respiración. Yo te indico enseguida cómo, para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro, gradualmente, poco a poco, comenzaréis a sentir sensaciones. El oxígeno potenciará tus recursos mentales, te permitirá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar sentimientos. Lo que suceda será motivado por tu respiración. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llenas tus pulmones y retienes el aire mientras cuentas uno. Uno y lo liberas lentamente.
A la segunda vez, tomas más aire y lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire y lo retienes tres, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas aire y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora la quinta vez, tomas aire y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5 y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda, más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste, algo que te haya afectado. Lo que venga a tu mente, recuérdalo o siéntelo. En este momento recuerdo, me veo sentada en la cama y los ojos me duelen mucho, me duelen mucho, 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 mucho. Me arden y me lagrimean mucho. Me salen muchas lágrimas calientes, calientes, calientes. Y me duelen mucho, mucho, mucho los ojos, mucho. Lloro mucho porque no sé por qué me duelen los ojos, no sé por qué me arde, no me gusta sentir eso. ¿Qué edad tienes ahí, más o menos? Unos 5 o 6 años. ¿Estás pequeña? ¿Ya le dijiste a la mami que te están doliendo los ojos? Sí, pero pues ya se angustia, pero no sabe qué hacer. Y en este momento estoy sintiendo el dolor, el ardor que sentía en ese momento en mis ojos. Lo estoy sintiendo en este momento en mis piernas, sobre todo en mis piernas, sobre todo en mi pierna derecha. Lo estoy sintiendo muy, muy fuerte, pero es el mismo dolor que sentía en ese momento. Arde mucho, duele mucho. Y la luz me fastidia mucho y es muy doloroso. No me gusta sentirme así, me pasa siempre que me despierto, todos los días que me despierto.
Todos los días cuando me despierto y siempre es ese dolor y no me quiero despertar. No me quiero despertar porque sé que me van a doler los ojos. Y me duelen mucho y dura mucho. Dura mucho, siempre dura como 2 o 3 horas doliéndome mucho, mucho. Y luego se calman como si nada. No hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Este cuerpo es temporal. Vamos a ir a tus vidas pasadas. A ver qué sucedió, qué eras antes. Contaré de 1 a 5. Y con cada número vas más profundo. Alguna vida en la que haya sido hombre o mujer. 1. Profunda. No hay fronteras de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. 2. Más, baja más. Otra época. Otro lugar. Otra gente. 3. Sigue bajando. 4. Viaja profunda. 5. Ubícala. Hay una mujer. Soy una mujer. Más o menos como 35 años en ese momento. Como de 35 años en ese momento. Y estoy llorando mucho. Estoy llorando mucho. Pero no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué lloro, pero lloro mucho. Hay mucho dolor. Hay mucho dolor, pero es un dolor del alma. Y lloro mucho, mucho, mucho. Y se incrementa el ardor en las piernas. ¿Cómo te llamas allí? Claudia. ¿Cómo? Claudia. Claudia. ¿Y qué nacionalidad tienes? Colombiana. ¿Y por qué estás triste, Claudia? Creo que estoy en una silla de ruedas. Estoy en una silla de ruedas. No me puedo parar. Y estoy muy sola. Estoy muy sola. ¿Con quién vives? La casa está sola. La casa está sola. Completamente sola. Completamente sola. Y yo me voy a matar.
Claudia, habla un poco más fuerte para yo escuchar mejor. Me voy a ahorcar. Hay una soga. Me voy a ahorcar. Aumente el volumen de la voz, Claudia. Me voy a ahorcar. Me voy a ahorcar. Ni siquiera puedo llegar a la soga. Pero ni siquiera puedo llegar a la soga. Me tiro de la silla y me arrastro por el piso. Tengo mucho dolor y mucha rabia porque no quiero estar así, no quiero esa vida, no quiero vivir así. Me tiro de la silla, me arrastro por el piso, tengo mucho dolor, no quiero estar así. Solo veo la soga. Solo veo la soga. Y me arrastro como puedo para llegar a ella. Voy a ver cómo puedo llegar a ella. La próxima vez consigo una soga más larga. Va a tocar. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Me ahorqué. Me quité la vida. Me ahorqué. Ahora quiero ver si con eso solucionaste lo tuyo. Si la soga fue la respuesta al problema. Escríbeme todo lo que estés sintiendo en ese momento final. Sigue habiendo mucho dolor en el alma, mucha tristeza. Y una sensación de incertidumbre muy grande, muy grande, muy grande. Quiero escapar, pero no sé a dónde. Hay mucho miedo. Es un momento muy feo porque estoy terminando con algo que ni siquiera sé qué es. Porque yo sigo ahí, sigo sintiendo. Porque ese cuerpo no está, sigo sintiendo la tristeza. ¿Sí? Aunque ese cuerpo no está, sigo ahí, sigo sintiendo la tristeza. Y el dolor y todo. Habla más fuerte, Claudia. El dolor, sigo sintiendo el dolor, es un dolor muy fuerte y una desesperación, una angustia, un desasosiego que no sé, no sé a dónde ir, no sé, no sé. No sé. ¿Y sigues allí en el mismo lugar? Estoy ahí mirando el cuerpo. Estoy allí mirando el cuerpo. ¿Ya alguien se dio cuenta de que te ahorcaste?
No. Solo hay soledad. Solo hay vacío. Hay vacío. Y soledad, no hay nadie más, no hay nadie alrededor. No llega nadie, no entra nadie, no sale nadie. No pasó nada. Es como si nada hubiera pasado. Ajá. Entonces el ahorcarte no fue solución. Para nada. Para nada. Para nada, porque el dolor sigue estando ahí. Ni siquiera era porque estaba en la silla de ruedas. El dolor es en el alma. El dolor es en el alma. Y ya, y ahora no sé qué hacer, estoy ahí, solo estoy ahí. No sé qué hacer, estoy ahí, estoy sola. Y me siguen ardiendo mucho las piernas. Me siguen ardiendo mucho las piernas. Pero en este momento, en este cuerpo. En este cuerpo, en este momento. Claudia, ¿por qué llevabas esa vida tan triste? ¿Qué pasó? No sé, no hay un antes. Es como si solo esa escena hubiera quedado, como si solo hubiera esta escena. Ajá. No sé qué pasó antes, no sé, no sé. No te permiten saber qué pasó antes. No sé. ¿Alguna Solo es luz, ese aunque sea a lo cuadro. lejos? Solo el atardecer. Solo la luz del atardecer. Solo la luz del atardecer. ¿Qué te retiene de ese lugar? ¿Por qué no sigues tu camino? El miedo. ¿No? El miedo. El miedo. Y el no saber a dónde ir. Que no. El no saber a dónde ir. No sé, no sé. Estoy vacía, estoy desorientada, no sé. Estoy vacía. No me ubico, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo hacerlo, no sé hacia dónde ir. Ajá. No sé nada. No sé nada. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Me arrepiento porque sé que no fue solución, pero igual tampoco quería seguir ahí, igual no sé hasta dónde iba a llegar, igual no quería vivir eso, ajá, no quería esa casa, ese lugar me produce mucho dolor, me produce pánico, me produce desolación, no quería eso. Sé que no fue solución ahorcarme, pero sé que tampoco quería seguir existiendo ahí. Ajá. Claudia, si el universo lo permite, vamos a ir a tus vidas pasadas. A ver si encontramos alguna que tenga relación con eso. Tú eres espíritu. No hay fronteras de espacio ni tiempo. Voy a contar de 1 a 5. 1. Viaja profunda, muy profunda. 2. Sigue bajando en el tiempo. 3. Más profunda.
Cuatro, encuentra alguna vida, hombre o mujer, que tenga relación con ella. Cinco. Hay escenas divagantes, pero no me ubico. Entonces voy a contarte una tres y dejemos que tu espíritu lo ubique. Una de esas escenas divagantes. Uno, tu espíritu elige. Dos, tres. Soy una niña. Soy una niña. Que aproximadamente, tengo aproximadamente 5 años. Aproximadamente 5 años. Y hay una hoguera. Hay una hoguera. Y en esa hoguera van a quemar a mi mamá. ¿Quemaron a tu mamá? Sí. Porque la acusan de bruja. ¿La acusan de? De bruja. De bruja. Y yo me tapo mis ojos. Yo no quiero ver. Me tapo los ojos porque no quiero ver. No quiero ver cómo la queman. No quiero ver cómo la queman. Y la están metiendo a la hoguera. La están metiendo viva la hoguera amarrada. Y ella grita. Ella grita. Y toda su piel se está quemando. ¿Ah? Toda su piel se quema, especialmente sus pies se queman. Sus pies se queman. Y ella grita mucho, mucho. Y yo me tapo los ojos. Y los oídos, porque ella grita desesperada y yo no puedo hacer nada para salvarla. Está desesperada, no puedo hacer nada para salvarla. Yo no sé por qué no puedo hacer nada. Tendría que hacer algo. Yo tendría que hacer alguna cosa para impedir que la quemaran y no puedo. No pude. No pude salvarla. No pude salvarla y ella me consumió en las llamas. Ajá. ¿Cómo te llamas allí? Janet. Janet, ¿qué nacionalidad tienes? Colombiana. ¿Y qué año es Janet? 1710.
Janet, ¿tenías hermanos? Sí. ¿Y están ahí también? No, ellos se los llevaron. Se los llevaron. Ellos se los llevaron porque no permitían que viera, pero yo me escapé porque yo quería estar con mi mamá para ver si lograba salvarla. Pero luego no pude. Ajá. Y me tocó verlo todo. Pero ellos no saben que yo estoy viendo. Ajá, ellos no saben que yo estoy viendo. Janet, tu mamá no muere ni tú tampoco, porque tú y tu mamá son espíritus, igual que yo. Lo que están quemando ahí es el cuerpo que usaba tu mamá. Tú Pero ahora también. me queman mucho las piernas, como yo creo que la quemaban a ella Eso cuando se ya puede estaba terminar quemando. hoy, Janet. Eso termina hoy porque vas a entender que tu mamá no murió, que fue como quemar este vestido, que fue como quemar unos zapatos. Perdonamos a esos ignorantes que quemaron el cuerpo de tu mamá pensando que también la quemaban a ella. Pero me da mucha rabia y mucho dolor. Me da mucha rabia que ellos lo hubieran quemado. ¿Que ya qué? Que yo lo hubiera quemado y me da mucho Tú no la dolor. quemaste. ¿Por qué dices que tú la quemaste? No, me da mucha rabia que ellos lo hubieran ¿A quemado. que ellos? Es que yo no hubiera podido hacer nada. Nada podías hacer. Entonces también te da rabia porque los romanos crucificaron a Jesús. Me da mucha rabia. Imagínate, lo clavaron a ese madero. Fuera de eso se burlaron de él. Fuera de eso levantaron el madero, cosa que él quedara colgando su cuerpo de esos clavos. ¿Y sabes lo que él dijo allá arriba? Alzó la mirada al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos perdonó. Perdonó a esos romanos. Perdonó a los 12 apóstoles que lo abandonaron todos. Perdonamos también a esos ignorantes que quemaron el cuerpo de tu mamá pensando que era ella. Sí. Pues perdonemos a esos ignorantes. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre y que vamos a colocar. Mucho amor, Mucho amor. mucha paz, Mucha paz. mucha sabiduría, ¿Mucha qué? sabiduría. Mucha sabiduría. Mucho despertar de conciencia. Mucho despertar de conciencia. Mucha felicidad. Mucha capacidad de entendimiento. Ajá. Entonces, Janet, mira todo lo bonito que has colocado en tu alma. Ahora, Janet, adelántate en esa vida a ver qué sucede. Ve a otro momento. Crezco.
Pero soy una mujer amargada. Soy una mujer amargada. Con mucho dolor y con mucha rabia en el corazón. ¿Te casaste? No. ¿Con quién vives? Sola. Sola. Y yo sí me hice bruja. Yo sí me hice bruja de maldad. ¿Te hiciste bruja? De maldad. Y le hice mucho daño a los que ordenaron matar a mi mamá. ¿Te perdonas por eso? Sí. Entonces perdónate eso. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, agradables. Mucha paz. Mucha paz. Mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Mucho orden y equilibrio perfecto. Mucha armonía. Mucha armonía. Mucha luz. Mucha luz. Mucha capacidad de seguir. Mucha capacidad. De seguir entendiendo y de continuar por este camino sin poder hacer, sin seguirle haciendo daño a nadie. Ajá. Y mucha capacidad de aceptación. Ajá. De comprensión y mucho amor. Para todo el universo. Mucha capacidad de perdonar de verdad. Ahora, Janet, adelanta a otro momento a ver qué sucede. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Pero estoy en otro evento, en otro, como en otra vida. Estoy en otra vida. Igual soy una niña. Pero ahora soy rubia. Rubia. Hay una finca, una hacienda con una casa grande, muy bonita. Ajá. A mi papá y mi mamá. Mi papá. Mi papá es muy bueno conmigo. Pero yo lo odio. ¿Por qué? Porque hay esclavos. ¿Hay esclavos? Y mi papá los lacera.
Los castiga muy fuerte. Y papá los castiga muy fuerte. Él es bueno conmigo, pero no con ellos. No me gusta ver cómo los maltrata. Siento mucha rabia. No me dejo tocar de él. No entiendo por qué tienen que castigar a los esclavos. ¿Y cómo te llamas allí? Penélope. Penélope, ¿en qué país vives? En Brasil. ¿Podrías hablarme un poco en tu idioma? Inténtalo. No sé si puede. Inténtalo. ¿Qué está haciendo Estoy Penélope? tratando, pero no fluye. Entonces no le insistas. Más bien adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Me veo ya mayor y con hijos, Me veo mayor y con hijos. pero no perdono, no logro perdonar a mi papá. Mi papá está enfermo. Y yo no soy capaz de acercarme. No soy capaz de. No soy capaz de acercarme a él como papá. No soy capaz. Porque siempre que me voy a acercar a él, lo que quiero tratar de acercarme a él como mi padre, se me vienen las imágenes a la cabeza de cuando maltrataba a los negros. Y de una me produce rechazo. Y no soy capaz de acercarme. Ahora, Penélope, adelántate al final de esa vida a ver cómo termina. Ubícate en los últimos instantes.
¿Estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy en una cama muy enferma. Con dificultades respiratorias. Tengo problemas bronquiales muy fuertes. No puedo respirar bien. Toso y toso y me asfixio. Adelántate un poco a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida. No. ¿Qué te retiene allí? Fueron muchos años de sufrimiento. Fueron muchos años de sufrimiento. Y eso te retiene. Al contrario, más fácil deberías irte a la luz. ¿Para qué vas a seguir ahí? No, pero te digo que fueron muchos años que sufrí con esa. Fueron muchos años que sufrí con esa asfixia. Ajá. Adelántate a ver si muere fácil. Me detiene el miedo. El miedo. Te retiene el miedo. Tengo miedo de morir. Ya me fui. ¿Ya? ¿Vas hacia alguna luz o estás en la luz? Voy hacia una luz. Voy hacia una luz. Adelántate hasta que llegues a la luz. ¿Ya estás ahí? Sí. Si la luz autoriza, dime qué debía aprender tu espíritu allí en esa vida. Perdón. La tolerancia. ¿Qué? El perdón y la tolerancia. Tenía que aprender el perdón y la tolerancia. ¿Hay algo de esa vida que esté todavía relacionado en la vida actual de Yasmín, de la mona? Sí. ¿Qué? La manera que tengo de juzgar a los demás. No juzgar a los demás. No, continúo juzgando mucho. Se mantenía juzgando mucho. Y ahora en este momento. ¿Ah? Así como juzgué a mi padre en ese momento y no lo perdoné. Aún en esta vida me
Aún en esta vida me cuesta aceptar que los demás simplemente actúan. Y juzgo mucho. Ajá. Lo de los ojos de Yasmín, la dificultad de visión, tiene algo que ver con la vida de Penélope. Sí, pero más con la otra vida, Más con la otra vida, con la de Janet. con la de Janet. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esas vidas que acabas de pasar para aplicar en la vida actual de Yasmín? Solo me hablan del amor. ¿Oh? Solo me hablan del amor. Solo me hablan del amor. Ubícate en un momento en el que estés en la luz, o como Janet, o como Penélope. Ya. Ahora, si la luz autoriza, respóndele a Yasmín unos interrogantes que tenía, unas preguntas relacionadas con la dificultad de visión. Ya tienes las respuestas. Sí. Las puedes repetir para yo escucharlas. Y lo haces fuerte. Me dice que la dificultad de visión ha sido generada por mi incapacidad de aceptar lo que tengo a mi alrededor a lo largo de todas mis vidas. La incapacidad de aceptación. El no querer ver lo que pasó ocasionó que la desarrollara. Con el querer compartir con el sufrimiento de mi mamá en la vida que era Janet, cuando era Janet,
quise compartir el sufrimiento que mi mamá sentía al estar quemándose. Pensando que de esa forma, que si yo sufría también, ella podía sentir menos dolor. Pero que ya es hora, que ya lo he comprendido. Y que ya puede llegar la solución. ¿Y qué alternativas hay entonces para Yasmín en la vida actual? Cirugía y los nuevos donantes. Y para que el trasplante pegue bien, para que no sea rechazado, ¿qué debe hacer Yasmín? Seguir trabajando la aceptación. Seguir trabajando la aceptación. Ahora, ¿qué consejo le darías desde allí, desde la luz, a la mamá de Yasmín? También tiene que trabajar la aceptación. La comprensión y el respeto por el libre albedrío de los demás. ¿En el corazón de Yasmín hay alguna rabia, algún resentimiento que ella deba sacar? De esta vida no. Ya ha perdonado. En esta vida no. Ya ha perdonado.
Ya ha perdonado. En la parte económica, ¿cómo hace ella para evitar el miedo al éxito y que el dinero fluya? Es el mismo miedo que ha traído desde siempre. El mismo miedo que ha traído desde siempre. El mismo miedo que la ha llevado por el mismo camino de frustración. El mismo miedo que la lleva por el camino de frustración. ¿Cómo lo puede sanar? No es de ella. ¿Ah? No es de ella. No es de ella. Ya entendí. ¿Hay un espíritu con ella? Muchos. Entonces vamos a ayudarlos a trascender a la luz. Yasmín, permítele a estos hermanos espirituales que están ahí contigo que se expresen a través de tu mente. Hermano, ya te puedes manifestar. Llevas poco o mucho tiempo con Yasmín. Mucho. Durante este tiempo, ¿qué le habéis ocasionado a ella? Desasosiego. ¿Ah? Desasosiego. Desasosiego. Miedo. Miedo. Fatiga. Fatiga. ¿Y quieres que ella te perdone por todo eso para que sigas tu camino a la luz? ¿O quieres seguir aquí 5 años más en esta oscuridad y después decides? Es que yo también tengo miedo. Tú también tienes miedo. Entonces, tranquilo que te vamos a ayudar. ¿Fuiste hombre o mujer en tu última vida? Hombre. Entonces, permanece ahí, que ya te vamos a ayudar. Pero lo primero es el perdón. ¿Quieres que Yasmín te perdone por eso? Bien, déjame con Yasmín un momento. Yasmín, ahí tienes el primero para perdonar. Sí, lo perdono. Entonces, a ver, yo me llevo ese sentimiento. Coloca ahora mucho amor, mucha paz por este hermano. Con mucho amor, mucha paz. Entonces permanece ahí que enseguida te vienen a ayudar. Abre espacio para que otro hermano se comunique también. Hermano, ya te puedes comunicar tú también. Llevas poco, mucho tiempo con Yasmín. Mucho. Mucho. Durante este tiempo que le has ocasionado a ella. Cansancio. Cansancio. Calor en las piernas. Calor en las piernas. He impedido que alcance el éxito o el bienestar que quiero. Porque yo me alimento de su tristeza. Me encanta que esté triste. Me encanta que esté triste, yo me alimento de su tristeza. Porque cuando está triste, duerme. Cuando está triste, Duerme. duerme.
Y yo duermo al lado de ella. Y yo duermo al lado de ella. Por eso no me gusta que está bien. Ajá. ¿Y tu última vida fuiste hombre o mujer? Mujer. Mujer. ¿Joven o vieja? Joven. ¿Qué edad tenías más o menos? Yo era la mamá de Janet. ¿Oh? Yo era la mamá de Janet. Yo era la mamá Janet. de Janet. O sea que vienes de mucho tiempo atrás. Ya entendí. A ti fue a la que quemaron. Sí. Perdonamos a todos esos ignorantes pirómanos por quemar lo que no deben. Pero me causaron mucho dolor. En ese momento, pero ya no, tú eres espíritu. Ya puedes ir a la luz y disfrutar de ese placer, de esa sensación que hay allí. Disfrutar de toda tu familia que se fue primero que tú y que te estaban esperando. Pero ellos me decían que si me voy, me voy al infierno y que allá me voy a seguir quemando y yo no Infierno, quiero más llamas, más infierno, ¿usted llamas. cree en esas tonterías? Ellos me decían que yo me iba a seguir quemando eternamente en el No, infierno. sí, eso te decían ellos. Y te dijeron quién era el amo de los infiernos. Te dijeron que era Satanás, Lucifer, Belcebú. Te dijeron. Sí, pues te voy a hacer una demostración. Voy a retar a ese man. Voy a retar a ese negro. A ese cornudo. A ver si tiene poder. Yo, Aurelio, un simple microbio del cosmos, a ti, Belcebú, Satán, Lucifer, que tienes dizque tantísimo poder, que eres el amo del infierno, el amo del inframundo, te reto a que a mí, ojo pues a mí, a Yanet me la deja quieta, y a Yanet también, y a la mamá Yanet, a todas me las deja quietas, el problema es conmigo. A que me tires al suelo, me quemes con lenguas de fuego, me tuerzas los ojos, me quites los pies, me hagas caer los dientes, me salga más pelo del que tengo, lo que tú quieras. Pero eso sí, no tengo toda la tarde. Voy a contar de 1 a 5. Y al llegar a 5, este reto de este microbio cósmico no ha hecho que tú hagas lo más mínimo contra mí, es porque no tienes poder o no existes. Una de dos. Yo me inclino por la última, que no existe. Uno, comienza a pasar el tiempo. Debiera darle pena, tan grandulón, dizque vistiéndose de negro para asustar a los niños, para en las casas solas, en los bosques. Y fuera de eso, amenazándolos con un tenedor y esparciendo olor de azufre con una bolsita. Pena debiera darle. Tres, sigue pasando el tiempo. No se me han caído los dientes, no se me ha quemado un dedo, no me ha crecido el pelo, no he echado babasa. Cuatro. Bueno, lo estoy retando a usted y a toda la legión de demonios, a toda la legión de brujos, a todos juntos, a toda la gallada. 666, bestia, cachón, diablo, Belcebú, a todos ustedes los que inventaron las religiones, los inventaron para manipular, para apoderarse de las fortunas de mucha gente con el miedo. Infúndeles miedo y los dominarás. Y vaya que lo lograron con ese invento tan lindo, tan buen negocio, tan lucrativo. Bueno, acaba de terminar el tiempo, 5. ¿Terminó? Entonces, mamá de Janet, ¿te perdonas por haber creído ese cuento? Sí. Perdónate. Tranquila, que no eres la primera boba en la historia ni vas a ser la última. Todavía hay gente que se cree ese cuento y con eso muchos pastores abusan. Ahí ya me llevo eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí que vamos a colocar en esa alma luz, amor, alegría, felicidad, Sabiduría. sabiduría, Paz. paz.
Mucha confianza. Mucha confianza. Mucha seguridad. Mucha seguridad. Mucho amor perfecto mucho amor. De Dios. Bueno, mamá de Janet, ya puedes seguir tu camino hacia la luz. Vete en paz. Despídete con mucho amor de Yasmín. Ahora sí, perdona a todos esos pirómanos. Perdonémoslos. Pero que se lleven también el calor de los pies que me queman mucho. ¿Escuchaste a Yanmin? Hazlo. Llévate ese calor de los pies. Ya no lo necesitas, tú vas para la luz. Retíralo. Que se lleve por favor el ardor de los ojos, que ya no lo quiero tampoco. No sé si eso lo puede hacer ella. Eso lo pedimos más bien a tus maestros. Bueno. ¿Ya se fue? Falta poquito, está recogiendo el calor. Eso, ayúdala. La envuelves en una nubecita de luz y la ayudas a trascender, a que siga su camino. Pero todavía siento dolor por lo que pasó. Yo quiero que se lleve también ese dolor, yo no quiero estar triste. Y todavía me causa tristeza. Ah, bueno. Y ganas de llorar, verla y quemándose. Lo que estaba viendo quemándose era el cuerpo, el vestido, un guante. Ella no, ella estaba aquí. A ver, dígame la verdad. ¿Quién ha sido capaz de matar o de quemar un pensamiento? Muéstrame uno solo, al que le hayan quemado los pensamientos. Eso no existe. Pues tu mamá es como ese pensamiento. Quemaron el cuerpo, pero no el pensamiento, no el espíritu. Entonces, retiremos esa tristeza que tampoco la necesitas. Fuera. ¿Ya? Ahora permítele a otros que estén ahí, si están, que también se expresen. ¿Alguien más? Sí. Pues permítele que se manifieste. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Yasmín? Mucho. ¿Qué le has causado durante ese tiempo? Mucho miedo. ¿Mucho miedo? ¿Y qué más? Mucho agotamiento. ¿Mucho? Agotamiento. ¿Agotamiento? Que yo quiero su energía. Yo quería su energía. Quiero vivir a través de ella. Quiero vivir a través de ella. Porque yo no tengo cosas para hacer.
¿No? Yo aún tengo cosas por hacer. ¿Cómo qué tienes para hacer? Muchas cosas, a mí me gusta hacer muchas cosas y yo todavía tengo muchas cosas por hacer y yo no sé por qué. ¿Y qué relación tenías tú con Yasmín? Solamente la conocí. Solo la conocí. Vea, usted va a tener su propio cuerpo personal. Va a hacer con él lo que quiera hacer. Este cuerpo es ajeno. Y hay cosas que usted las va a tener que hacer porque está él metido. Por ejemplo, Yasmín quiere ir al baño y usted tiene que ir con ella al baño. Y a lo mejor ella con una diarrea bien grande, usted se tiene que aguantar esa diarrea ajena ya metido. Pero a mí me gusta. ¿A le gustan las diarreas? A mí me Yo le gusta. consigo. A mí me gusta estar con ellos. Pero a ver, ¿qué quedamos de las diarreas? ¿Le consigo? No las diarreas, no, pero me gusta estar Vea, con yo le ellas consigo en siempre. la plaza de ganado. A veces hay No. unas vacas o unos toros allá con unas diarreas que usted no se imagina. Yo le consigo. No, a mí me gusta estar es con ellos. ¿Para qué va a estar con ella en este cuerpo si puede estar con ella en la luz? Y si le gusta, entonces ¿para qué le ocasionó desaliento? ¿Para qué le ocasionó miedos? ¿Con amigos así, para qué enemigos? Ah, para que ella pueda estar más dedicada a mí, porque Así con miedo. si ella no tiene miedos, ella está ocupada haciendo muchas cosas por allá Ah, y no no, no. tiene tiempo, y no No, ya vi tiene que usted tiempo no para la estar ama, ya me lo conmigo. pillé. Ya me lo pillé, no la ama. Esto es por usted, no, esto es por ella. Y yo le estaba tragando cuento pensando, sí, me gusta estar con ella, me gusta estar con ella. Y yo veo que usted ya no le está viendo virtudes. Usted lo que está viendo es como un zángano viendo a quién se le pega para aprovecharse. Entonces, zanganito, ¿seguimos tu camino hacia la luz ya? Pero yo no sé cómo es eso, y a mí me gusta acá, a mí ¿Cómo me va a gusta sacar usted templado. conclusiones si lo único que conoce es la oscuridad? No ha Con ella visto la no, luz. pero con ella no hay oscuridad. ¿No hay oscuridad? Pues No. vamos a ver si hay o no hay oscuridad. Hagamos algo. Sigue tu camino hacia la dimensión que te corresponde ir. Y luego regresas y me dices, ¿me gusta más aquí o me gusta más allá? Pero que usted tenga cómo escoger. Pero ¿cuál escoger si la única opción que ha visto es esta? A ver, usted es un espíritu inteligente o brutico. Porque si es brutico, no tenemos nada que hacer. Es inteligente. Es que yo no sé si soy inteligente o bruto, lo Ay, único no, que si sé es que usted me mismo gusta no estar sabe. acá. No, con razón dicen, si uno no sabe para dónde va, cualquier autobús lo lleva. Y cualquier carretera le sirve. Entonces no sabe si es inteligente o es bruto. No sabe ni qué es lo que quiere. No, usted lo que está es perdido. Perdida, porque yo soy una Fuiste mujer. mujer. Sí. ¿Cómo te llamabas? Ya te dije. A mí se me olvidó, yo tengo muy mala memoria. Claudia. ¿Cuál, cuál? Claudia. Claudia. Bueno, Claudia, entonces, te hago esa propuesta. Vas hacia esa dimensión que te corresponde y luego regresas y nos dices, sí, me gustó. Me gustó y mucho. O tiramos eso a la moneda. ¿A usted le gusta jugar a la moneda? Lo que llamamos carisello. Ser atractivo. Suena atractivo, entonces hagamos algo. Yo tiro la moneda o la tiras tú. Si cae cara, te vas a la luz. Y si cae sello, no te quedas aquí. Ni Entonces voy a ver qué decide. que fueras abogado. Ni que fuera abogado. Así son los abogados con la moneda. No, Si esos cae. abogados siempre ganan. O sea, el abogado dice: si cae cara, gano yo, y si cae sello, pierde usted. Bueno, entonces, ¿acepta el lado de la moneda? Pero es que yo tengo miedo. Tengo miedo de ir a la luz. Yo no sé eso cómo es. Y yo tengo miedo que me juzguen y que me Que te juzguen, castiguen. ¿cuál juzgar? ¿Usted todavía cree en un Dios castigador? A mí me dijeron que me No, a usted le van castigaban. a decir cantidad de cosas para Yo manipularla, por allá y no en voy especial porque las me religiones, castigan. y los políticos a veces también.
Entonces, hagamos algo. ¿Qué pasa si yo voy allá? ¿Qué pasa si qué? Si voy ¿Qué pasa si vas allá? allá. Es como el estudiante que sale del colegio y vuelve a casa. No importa que haya perdido el año, vuelve a casa. No importa que lo haya Pero es que ganado, le vuelve a dan casa. una pela porque perdieron el año. Pela porque perdieron el año. Y es que Sí. nadie pierde el año. Algún conocimiento le quedó. Nadie pierde el año. Y Nadie. si yo voy allá y me castigan porque yo me porté mal. ¿Qué vas? Todavía está creyendo en dioses castigadores. Usted es un espíritu que está en evolución. Esto aquí es una escuela. Y en las escuelas todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Por eso se llama escuela, porque si no, ¿qué sería? Si ya supiera uno lo que vino a aprender. Que a mí me gusta bailar. ¿Aquí qué? Me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Y mi mamá dice que me va a castigar. Bueno, entonces vayas a bailar a la luz. Vea, hay unas discotecas, hay unos griles que usted no se lo imagina. 24 horas diarias. La luz, no, la que hay en Las Vegas no le da los tobillos. Dicen que en Las Vegas todo el tiempo es de día, por la luz que gastan allá en la noche. Pues en la luz, hay más luz que en la luz. Hay que pagar un gratis. ¿Ah? Hay que pagar un No, gratis. todo es gratis. ¿Cuándo cree usted que el universo le cobra a sus criaturas? ¿No es que somos hijos del universo? Entonces, sube a la luz y luego regresa. Bueno, hágale, pues Y yo si no espero me acá. castigan. ¿Qué te van a castigar? Si lo castigan, o si la castigan, viene y me dice, Aurelio, me castigaron, y ya se queda aquí. Y me quedo con Yasmin para siempre. ¿Ah? Y me quedo para siempre con Yasmin. Usted todavía está creyendo. Eso, hágale, pues. Entonces, suba, pues. Aquí le espero. Bueno, baja ya, no tardes tanto que estás demorando de mucho. Baja ya. Cuéntanos, ¿cómo te pareció eso allá? Muy chévere. Muy chévere. Entonces ahora sí, le pides perdón a Yasmín por el tiempo que estuviste con ella y la perturbaste. Sí. Hágale, pues pídale perdón para que se pueda ir a esa luz tan chévere que la está esperando. Ahora sí, sigue tu camino, vete en paz, vete a la luz. Yasmín, ayúdala a salir tú también, envuélvele una nubecita de luz. Ahora percibe espiritualmente todo tu cuerpo a ver si todavía queda algún otro hermanito allí para ayudar a trascender. Percibe si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Todavía hay oscuridad. Bueno, entonces ayudémoslo, ya tú sabes cómo. Permítele que se exprese, que te diga qué te ocasionó el perdón y para la luz.
¿Ya? Espérate que tengo más. Hay más. ¿Ya? Sí. Sí, pero hay uno que no está en mi cuerpo, pero está acá al lado. Ayudémoslo también. Pero no se quiere ir. No se quiere ir. En algún momento él toma la decisión. Recuerda que todos tenemos libre albedrío. Y para la bóveda no han inventado nada tampoco en el plano espiritual. Hay espíritus que teniendo ocasión de ir a la luz se quedan aquí. ¿De quién el problema? ¿Tuyo? No, de él. Aunque permanezca a mi lado. ¿Ah? Aunque permanezca a mi lado. Si tú estás llena de amor, ¿qué problema hay en que permanezca a tu lado? Si él está viendo a ver en qué momento lo ayudas. Cuando él tome la decisión, lo ayudas. A todo el que te se acerque, ayúdalo. A eso se le acercaban muchos. Le tocaban la túnica, lo cogían del pelo, lo tocaban. Y él a todos ayudó. Lo mismo Gautama Siddhartha, Buda. Tú eres un ser de luz, ayúdalos a trascender qué problema hay en que estén ahí. Alrededor del maestro hay muchos alumnos, muchos discípulos. Alrededor de las lámparas de luz revolotean muchas maripositas, ¿o no? Igual, tú ahora eres esa antorcha de luz que está ayudando a trascender, hermanito, si lo vas a seguir ayudando. ¿Ya? Ahora sí, observa qué más quieres hoy sanar, cambiar o retirar de ti. Todavía me sigue ardiendo mucho las piernas y me está doliendo la cabeza. Entonces, ahora sí, contacta a tu maestro, a tu guía. ¿Está ya? Sí. Bueno, los detalles ya poquitos que faltan, sánalos con tu maestro. Lo de las piernas, lo de los ojos, lo del corazón, cualquier cosa. Y llena de luz todo tu cuerpo, todo el espacio que ocupaban estos hermanitos espirituales que se despidieron.
¿Cómo vas? Bien. Pero me siguen ardiendo mucho los pies. ¿De qué? Me siguen ardiendo mucho los pies, como si me estuvieran quemando todavía. Pregúntale a tu maestro que si él permite que yo retire eso. Que sí. Bien, entonces voy a hacerlo. Me voy a convertir en un bombero espiritual. Un fireman. Espiritual, un apague incendios. Voy a contar de 1 a 3, pasaré mis manos por tus piernas. Al llegar a 3, daré un golpecito en tu muslo y todo habrá sanado, habrá desaparecido esa sensación. De la rodilla hacia abajo es donde arde mucho. Ok, entonces voy a contar de 1 a 3 llevándome eso. Soy un apagador de incendios. 1, me estoy retirando, me estoy llevando esa sensación. No la necesitas. 2, sigo retirándola. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo. 3, salió. Y salió hasta con sonido como de disparo. Salió como un cohete. Ahora sí, observa qué más vamos a retirar. Porque hoy comienzas la segunda fase de tu vida, el resto de tu vida futura. Con alegría, con amor, con seguridad, con confianza. Sí, porque hay muchas dudas. Hasta ahora han habido muchas dudas y solo quiero entregar también, ¿no? Eso, entrégame las dudas, yo me las llevo. Sí, tengo todas las dudas. Las inseguridades, todas, llévatelas. Llévatelas todas. El filósofo dijo, dudo, luego existo. No es pienso, luego existo. Sí, pero es que yo me digo otro filósofo que no es tan conocido como ese. Ah, bueno. Ese era Descartes y este era uno que llamaba en Brasil Descartiño. O descartado. No, pero es que cuando son muchas las dudas ya es más loca la vuelta. El único que no duda es un David que está en el Vaticano en una plazoleta y que lo hizo Miguel Ángel. Ese sí no duda, pero es nada, pero es frío helado como el mármol. De resto, desde que seamos humanos, dudamos. ¿Qué es un laboratorio de experimentación? Es donde se unen muchos que llaman científicos a resolver sus dudas. Porque si no tuvieran dudas, entonces ¿para qué hacen experimentos? ¿Están gastando plata inútilmente? No, experimentan porque dudan, ¿o no? ¿No? Los experimentos no es para eso, para ver si por este lado sí les funciona porque por el otro no les funcionó. Ah, bueno. Sigo viendo muchas personas en mi mente y, o sea, desde hace un tiempo para acá he empezado a ver personas no siempre tan definidas como siluetas humanas, pero sí como seres. Veo luces y muchos colores. Hay cosas que me gustan mucho, pero hay otras que me ocasionan cierto temor porque no son tan definidos y... Ayúdelos a todos, envuélvalos en luz. Vea, puede imaginar que tiene globitos de esos de colores, de esos de gas.
como los que venden en los parques para los niños. Imagina que metes a cada una de esas sombritas, a cada uno de esos seres en un globito de esos, Todos del color ellos que tú son. quieras, rojo, verde, azul, y lo sueltas a que él siga su camino hacia la luz. Todos ellos son buscando luz. Todos estamos buscando luz, todos, hasta yo. Bueno, te hago otra pregunta. Yo normalmente veo como cuando una pantalla de televisión está dañada, que hay muchos punticos titiritando. Sí. Hay veces que esos punticos se esparcen más y dan capacidad para que la luz penetre y hay como que un poquito de posibilidad de más de visión, o a veces se ponen más compactos generando una nublosa grande que obstruye más la entrada de visión, pero siempre están en constante Mira, movimiento. esos puntitos que se mueven así como lluvia, como de nieve, como granizo, se llama ruido digital. O ruido analógico, ruido en video. Eso se llama ruido del barrido. En el caso tuyo, que lo estás viendo porque tienes dificultad de visión, pues, no sé tu cerebro cómo está interpretando la dificultad de la luz pasar por esa córnea que está muy opaca porque está muy lechosa, para utilizar un término, está blanquecina. Esa córnea hay que cambiarla. Es como querer ver bien a través de un cristal que está engrasado, sucio. Pero si estos punticos logran moverse y hay momentos en los que se mueve y la luz puede entrar mejor. Y eso sí se lo dejamos a tus maestros. Ellos determinarán cuándo. Los orientales dicen, cuando la alumna esté lista, aparecerá el maestro que le restablece la visión. Pero ahora me duele la cabeza, la frente. ¿Oh? Ahora me duele la cabeza. Eso lo retiramos. Dile a tu maestro que se autoriza, yo me llevo eso. Entonces yo voy a pasar mis manos por tu cabeza, voy a contar de 1 a 3. Con cada número me voy llevando ese dolor de tu frente. Al llegar a 3, daré un golpecito aquí en tu hombro. No te garantizo que suene como el de ahora, pero trataré. Y habrá desaparecido por completo el dolor. Uno, lo estoy retirando, lo estoy retirando, no lo necesitas. Dos, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Tres salió. ¿Cómo te sientes? Bien. Maravilloso, súper. Una medium, una canal para ayudar a trascender espíritus a la luz. O sea, aquí tienes trabajo. Sí, porque cada vez hay muchos y aquí nos quedamos toda la vida porque siguen llegando más. No, usted ya sabe cómo hacerlo. Los envuelve una nube de luz y si no le queda fácil imaginarse la nube de luz, imagina un globito de esos como los de los parques, de gas. Imagina que metes en un globito de esos a cada hermanito espiritual y lo sueltas. Bueno, sigue tu camino hacia la luz y lo sueltas. Bueno, y los que son colores bonitos, luminosos, No con se esos quede que con hago. ninguno, ninguno le corresponde. Usted no haga que no enviarlos a la luz. Más bonito que yo, ¿quién? Y de a ver, ¿quién se queda conmigo? Nadie. Tengo una foto espectacular en la playa, en pantaloneta, en Bermudas. Pero no, cada uno está en su proceso. Yo sé que usted no me puede ver porque no tiene visión, pero para que se forme una idea de mí. Lo más bonito que usted se puede imaginar, y yo soy un poquito más que eso. ¿Cómo le parece que yo sí lo vi? ¿Sí me vio?
Yo lo vi ayer, cuando me estaba comunicando con No, eso que mi... estuviera un ángel, eso no era yo. No, cuando me estaba comunicando con mi yo crístico para pedirle que facilitara todo este proceso, me comuniqué con su yo crístico también. Voy a ver. Bueno, entonces, ¿está lista ahora sí para comenzar el resto de tu vida futura que empezó? Sí, claro. Hágale pues. Imagine un paisaje bien lindo de naturaleza, mar. Ay, ya unos delfines hermosos. Y ahora, mientras disfrutas ese paisaje, esos delfines, ese mar, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número vas regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierras los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir súper feliz, contenta, segura, positiva, optimista. Uno, comienza a regresar poco a poco. Dos, te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una pluma. Tres, sigue regresando. Sientes una sensación maravillosa en todo tu cuerpo. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el mundo. Cinco, despierta. A ver, esos ojos yo los veo. Bienvenida al mundo. Ahí puede ver mis ojitos. Bienvenida al mundo. A ver, quédese ahí que usted no ha terminado de llegar. Yo no le he hecho preguntas que hago siempre. Qué pena que La le primera, pueda. ¿recomiendas esta experiencia a todos los jóvenes del mundo? Sí, claro. ¿Qué les dirías? Bien inspirada. Pues que es una experiencia muy bonita y que vale la pena tenerla para comprender muchas cosas de la vida y para continuar nuestro camino mejor. Bueno, y la segunda pregunta que hacemos a todas las personas felices, ¿permites compartir esta experiencia? Sí. Bueno, entonces ahora sí, voy a dar mis datos, pero no se pare todavía porque se atraviesa por la cámara. Mi nombre es Aurelio Mejía, Medellín, Colombia, Hipnosis Clínica, mi sitio en internet donde encuentran cantidad de información, www.aureliomejia.com. Nos vemos en marzo y abril en España e Italia. Hasta la próxima. La fecha, 12 de febrero del año 2014.